¿Cuántos años tienes? 16. Amigos ilustres, los saluda Cristian Rodríguez, esperando que tengas una maravillosa vida, linda, preciosa y hermosa, y que esta vida esté llena de salud, de dinero y amor. Para hacer efectivo esto, hay que compartir luz, hay que compartir amor, haz cosas buenas y cosas buenas tendrás en la vida. De esta manera comenzamos tu dosis diaria de diversión, o sea, hazle el rugido grupero de Radio Lobo 96.7, es la que manda. Agárralo mientras, porfa. Damas y caballeros, hoy nos acompaña Aldo Jair. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Hola, pues bien, aquí andamos pasando un ratito de música alegre, música viejita y nueva con todos ustedes, así que muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que pasen un rato agradable aquí con nosotros y que disfruten mucho, mucho de la música. De la música de Aldo Jair, así claro. Es. Eso, damas y caballeros, pues déjenme decirles que hemos aquí implementado esta sección que se llama El Rugido Musical, del Rugido Grupero, claro. Y ahí pueden sintonizarnos a través de nuestra página de Facebook, Radio Lobo 96.7, es la que manda. Y ahí pues estamos transmitiendo pues el coto que tenemos aquí en cabina. Aquí también nos acompaña Ángel Salas. Es Ángel Salas. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Echándole ganas, ¿no? Pero bueno, perdona que, es que hoy le dimos chance a Aldo. Sí, bueno, pues familia, hoy es quincena, por fin es quincena, con razón, en Gruperísimo empezamos con la cumbia de dinero, 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 del Sorullo y la Sabrosura. Un saludo para nuestro gran amigo Alberto Méndez Flores, que nos hace el enorme favor de compartir nuestro video ahí en la página de Repre Music, la plataforma que te proyecta. Y bueno, familia, ya tenemos el primer comentario, mi querido Chemo, desde la hermana República de Monterrey, Nuevo León. Hasta allá se lleva el asunto. Dice, a ver si se sabe el invitado, la mar de emociones, ese de Pulpo. Ven, amor, conmigo, ven. O he llegado a un límite, Nelson Casella, compay. Ahí está, entró a la catafixia. Bueno, familia, hoy es día de las habilidades de la juventud, damas y caballeros, y este jovenazo ilustre que hoy nos acompaña, Aldo Jair, pues nos va a deleitar con sus habilidades musicales y vocales también. Así que no se pierdan la transmisión en video de nuestra página de Facebook, Radio Lobo 96.7, es la que manda. Bien, tus huracanables, pues comenzamos, damas y caballeros, con la diversión musical, y te vamos a compartir este siguiente bloque, que se llama con los invasores de Nuevo León del sabor. No, son los invasores de Nuevo León. La chica perfecta, súbele a tu radio. Bueno, Aldo, pues ya tenemos música en al aire, en el radio, y aquí, ¿con qué nos vas a deleitar? Bueno, fíjate que yo he sido muy fanático desde hace, bueno, poco se puede decir. Ajá. La música bolero. De los boleros. Sabrosones. Desde que empecé a tocar el teclado, ajá, pues sí he tenido conocimiento de todos los géneros musicales, pero pues no tenía un gusto en sí por el bolero. Ya. Hasta que me empecé a juntar más con mi abuelo, que empecé a crecer, empecé a salir más con él. Oye, ¿en qué año o cuántos años tenías más o menos que empezaste a escuchar el bolero? A ver, bueno, que empecé a escucharlo por gusto. Ándale, sí, porque pues uno, ajá, sí. Involuntariamente escucha un montón de música. Así es, sí. Pues yo creo que como a los 17, 18, yo creo. O sea, ¿llevas a la prepa, por decir así? Ajá. Ok. Sí, así es. ¿En cuál prepa? ¿Cuál de todas? En el CESMAR. ¡Ah! El ilustre CESMAR, damas y caballeros. Ahí está. ¿Dudas o blanditas? Sí, sí, te dio clases, ¿Chargoy? No. Creo que sí me tocó. Sí me tocó uno de los de sus hermanos. Que no se acuerda. No, no es cierto. Pero no fue en la mañana, fue en la tarde. Ah, ya. Ya sí, valió, ¿no? Yo fui. Pero. Matutino. Por ahí hubo un problemita con una materia. Hasta ahí. No, ya. Intimidades aquí, no, por favor. Intimidades escolares. Bueno, pero entonces, como a los 17 años... Más o menos, uh-huh. Por gusto, sí.
Bueno, pero ¿qué tipo de bolero? Porque tenemos el bolero de los tríos y luego tenemos el bolero tropicalón, santanera, Okay. ¿Cómo de cuáles de todos? Pues fíjate que en general ya. Tengo un poquito de conocimiento de tanto de la santanera como de, por ejemplo, ay, me gusta mucho cómo interpreta las canciones o las saca de nuevo, Coque Muñiz. Coque Muñiz me gusta mucho cómo las interpreta. Sí, Jorge Cuevas o algo así. Carlos Cuevas. Carlos Cuevas, perdón. Oye, creo que a él le llaman el rey del bolero así o la voz del bolero, algo así. Así sí. Es, el rey del bolero le llaman a él. Carlos Cuevas. Y su programa me gustaba mucho, el de A Ritmo de Bohemia. Ándale. Me gusta mucho los invitados y todo eso. Me gusta mucho ese tipo de contenido, la verdad. Oye, bueno, surprise, porque no nos has dicho con qué vas a comenzar, pero independientemente de la rola con la que vas a comenzar, tu top 5, alguna de tus rolas favoritas, tu top 5 o tu top 10 de boleros, así. ¿De boleros? De boleros. A ver, yo creo que el número 1 está Poquita Fe. Número 2. Pues, bueno, igual y el orden varía, ¿no? Bueno. Sí, Piel Canela. Que se quede el infinito. Así es. Yo creo que... Oye, yo te he escuchado el de Siempre que te pregunto. Ah, quizás. También entra ahí. También, muy buen tema, la verdad. ¿Va a salir hoy o Yo digo no que vi. Sí. Ah, si la piden. Y se animan mis dedos. Ya, A ver, yo creo que también Mi Razón, de la Sonora Santanera, también entra sí o sí. Perfecto. Oye, fíjate, ya tenemos un mensaje de Keila. Dice, qué guapo Yair. Keila. Bueno, ahí está el saludo para nuestra amiga Keila. Saluditos. Bueno, entonces, pues Yair, el escenario es tuyo, así que te escuchamos. Ya, adelante, caminante. ¿Está bien el volumen? Ah, sí, está perfecto. Sale. Amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida, no es lo bueno, soy tan pobre. Y otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor en la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor. Amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar.
Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sobre mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, ni lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor en la eternidad, pero allá te como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor, sabor a mí. Maravilloso, sublime, exquisito, delicatessen. No, muy bien. Oye, más o menos, digo, ya nos dijiste, Jorge Muñiz, Carlos Cuevas, ¿algún otro intérprete, no precisamente de los boleros que te gustan, sino del estilo vocal que tienen para cantar el bolero? Porque tenemos, por ejemplo, digo, aparte de los que ya comentaste, pues en su momento Luis Miguel, que sacó los romances, claro, sí. O actualmente el Carlos Rivera, de la Academia. Que cantó la de Recuérdame, sí, Coco, sí, claro. Y luego tenemos también un Charly Sá, que como que trae mucha influencia de Julio Jaramillo. Así es. Como, ¿hacia dónde va tu gusto musical en cuestión vocal? En cuestión vocal, de los intérpretes. Pues de los boleros yo creo que entre Luis Miguel y Cristian Castro. Me gusta mucho cómo interpreta los boleros. Yo creo que entre ellos dos. Pero bueno, por el matiz, creo que le va más bien a Luis Miguel los boleros. Fíjate que uno de los boleros que jamás había escuchado yo a Cristian Castro, así tenemos cancionzazas como la de Bronco, Nunca Voy a Olvidarte, por ejemplo, ¿no? O la de Yo Quería Todo el Tiempo, la de que hizo con la Sonora Santanera, la de Fruto Robado. Sí, yo me enfrenté al destino. Qué bárbaro. El mejor cantante. Sí, la verdad, hay mucho cantante. Bueno, uno de los mejores, ¿no? Sí, la verdad, sí. Para mí, sí. ¿Qué otro género, aparte del bolero, es uno de tus favoritos? Fíjate que me gusta mucho la balada. Me encanta la balada de los Bukis. Creo que es, para mí, la mejor balada que puede existir grupera aquí en México. Para mí. Es que creo que de las baladas gruperas podríamos mencionar los Caminantes, digo, el género grupero, sí. ¿No? En baladas Caminantes, Temerarios, tal vez, que se fueron un poquito por la influencia mariachi, ¿no? Así es. También están los Yonix en su momento, etcétera. Pero de los últimos, digamos, de la época de los 90s para acá, porque los Yonix como que ya de los 80s y luego para acá ya no sacaron disco, pero los Bukis, hasta que Marco Antonio como que dijo, pues, con permiso, ¿no? Sí. Se me voy yo solo. Sí. Y ya, creo que agarró mucho la influencia de Luis Miguel, ¿no? La estructura musical. Sí, hay canciones que tú las escuchas solamente instrumentalmente y dices, suena como una canción de Luis Miguel, o sea, suena la misma calidad que las canciones de Luis Miguel. Creo que traían al mismo, vamos a una sección y ahorita seguimos con el chisme. Creo que traían el mismo arreglista, Bebu Silvetti, en las cuerdas. Ajá. Me parece. Sí. Actívate, ponte las pilas con el rugido inspirador. Bien, tus huracanables, damas y caballeros, llegamos al momento de la reflexión del día. Pues déjame comentarte que muchas veces tenemos miedo al no. A veces cuando queremos hacer algo, oye, pues es que le quiero pedir permiso al jefe de salir un poquito temprano, ¿y qué tal si me dice que no, me va a romper, me va a quebrar, siento que voy a morir, mejor no le digo, qué tal si me dice que no?
créeme que es ajá, pero es lo peor que te puede pasar. O sea, no te vas a morir, no te van a quitar dinero, no te van a robar nada, no se te va a caer ningún trozo de tu humanidad, sino que es solamente una palabra. Pero ¿cuánta importancia le damos a un no cuando lo verdaderamente importante debería ser el sí? O sea, ojalá me diga que sí. Y si tal vez no me dice que sí, pues voy a hacer esta otra luchita, voy a poner esta otra alternativa para poder pedir permiso. O cualquiera que sea tu estrategia o tu objetivo a llegar a cumplir. Por ejemplo, ahí está la chamacona, ¿no? La quiero invitar a bailar porque es la graduación de la escuela. Ahora que ya es julio, ¿no? Y que llegan las graduaciones y no sé, estoy en la secundaria o... Radiolobo, ok, bueno, en el maestría, doctorado, no sé. Pero sí, los que están allí en la uni, los chavos, ¿no? En la prepa. Oye, pues dile que si te da chance de bailar contigo, ¿no? Primera cita de Karim León y... Bueno, no sé, ¿alguna vez te ha pasado algo, Aldo Yair, así de que de repente... Bueno, tu primera canción, por ejemplo, o la primera vez que cantaste. No, ¿alguna vez te ha pasado así de que le has tenido miedo al no? A ver, bueno, sí, creo que peculiarmente lo que mencionas de cuando trabajaba con X persona de que pedía permisos. Ah, ya, pues ya. Ya ves que pues uno luego le salen tocadas de imprevisto o entre semana, que es cuando trabajaba. Ajá. Entonces había unas temporadas, básicamente de junio para arriba, que siempre tenía una que otra tocada entre semana. Ya. Entonces yo sí batallaba mucho para pedir permiso entre semana porque decía, es que seguro que me va a decir que no. ¡Aso, me echa venir! Y bueno, más que nada, al decir que no, creo que se le tiene temor al que te tratan diferente, ¿no? Se puede decir, hace cuenta, pides permiso y a lo mejor te lo llegan a dar, pero ya no van a tener la misma... consideración, una cierta consideración, ¿no? O confianza, algo por el estilo. Yo creo que eso es lo que más afecta. Ándale, tienes razón. En el caso de, o bueno, en el ejemplo, mejor dicho, cuando alguien solicita un permiso en el trabajo. Pero pues regresando al punto, damas y caballeros, es que muchas veces nos aferramos al no, y entonces estamos pensando en la tragedia, en lo que sigue después del no, cuando estaría genial, tal vez y solo tal vez, pues tener varias alternativas para lograr un sí, para llegar a un acuerdo. Existe algo que se llama la negociación, en donde pues igual te dicen que no, pero pudieras tú poner una alternativa. Bueno, ¿qué le parece en el caso del ejemplo del trabajo? Oye, pues si me das permiso, mañana vengo de trabajo y no me pagues el día o toda la semana. No sé, dependiendo, vaya, cuál sea la importancia de pedir permiso en este ejemplo, ¿no? Pero igual, y cuando estás a punto de pedirle, en el otro ejemplo, ¿no? A la chica que se baila contigo, porque están en el baile de graduación, y ¿sabes qué? Estoy preparado para que me digas que no, pero si me dices que sí, piénsalo dos veces. Ah, no, ese es Ricardo Arjona, ¿no? Bueno, pero la idea o la enseñanza que nos trae es que no le tengamos miedo al no. Mejor tenle miedo al sí, porque después del sí, ¿qué cosa es lo que viene? Y muchas veces ni siquiera terminamos de hacer los planes porque... Pues es que uno propone, pero Dios dispone. Sí, pero Dios ya se sabe lo que va a pasar, ya sabe el final de la novela, pero no te va a spoilear. Así que no le tengas miedo al no, y al contrario, lucha por ese sí. Aunque te digan tres veces que no, tú saca cuatro razones más para poder alcanzar ese sí. Y damas y caballeros, nosotros seguimos con la música que llega para quedarse, y te presentamos este super éxito que se llama para lograr ese sí. Atiende al sonido de tu corazón. Los Yes Yes y Grupo Bermudas. Estaba dando tiempo cerrar y concluir la lectura de hoy. Oye, Yair, te estaba preguntando hace ratito. Ah, sí, que los Bukis. ¿Cuál será tu favorita, o ya sea de Marco Antonio en los Bukis o de Marco Antonio como solista? ¿O el top 3? El top 3, a ver... Yo puedo, tal vez le atine. A ver. Si te pudiera mentir, no, tal vez. Sí, es muy buena canción, pero no entra en mi top. Okay. Yo, maestro, yo. De la temporada de los Bukis, tus mentiras. Yo creo que la ponía en el top 3. ¡A
¿sí? ¡Ah! ¡La logré! ¡Damas y caballeros! ¡Eso! Ahí está, ahí está. Bueno, una más. Una más. Una más, una más. Yo creo que sería... ay, ¿cómo era esa canción? ¿De las últimas o de las primeritas? No, con los Bookies, con los Bookies, con los Bookies. Pero, bueno, Encadenada a mí también me gusta demasiado. ¿Cuál? Encadenada. Ah, aunque no es una balada. No, bueno, no es una balada, pero de los Bookies. Cuando sorpresivamente te encontré, con esa mirada que no he de olvidar. Ajá, sí, sí, sí. Esa es mero. Que le cambia, ¿no? La acentuación. Sí. A la... Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la siguiente que nos vas a dedicar? A ver, va a seguir también siendo temas calmaditos, un bolerito. A ver. Oye, sí es cierto, discúlpenme familia, han estado mandando mensajes, comentarios, perdón, y no los he leído. Los leemos y a ver. Dale, si tienes alguna complacencia que nos están pidiendo de ahí. Dice Chemo Junior, una de Ángeles Negros. Claro. Bueno, oye, la otra vez escuchamos en Taqueritas, la de A Tu Recuerdo. A Tu Recuerdo, sí. Ay, ahí está. Jaime Bonilla dice, un saludo para la licenciada. Allá está el saludo de Jaime Bonilla. Bueno, dice Arnulfo Cruz Agustín, saludos a Yair y al León del Sabor. Arnulfo Cruz. Ahí está el saludito. Saluditos, saluditos. Amador Bartolo, saludos amigos, buenas tardes. Félix Santiago de la Cruz dice, saludos, algo de los Bookies. Claro. Dice Chemo Junior, la de Tu Cárcel es la número uno. Le gustan a él los Bookies. A Félix Santiago. Y luego Amador Bartolo dice, estabas tan linda, los Bookies. Estabas tan linda. Dulce Vanessa Cruz dice, el mejor, piel canela. Y bueno, hasta ahí se acaban los comentarios. Entonces, sale. Yair, te escuchamos. Vámonos. Estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen. Si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón.
No recuerdo, ¿esta será de Agustín Lara? No, quién sabe. Eso la verdad yo tampoco me acuerdo. Pero sí la tocabas Santanera, ¿no? De Santanera, sí. De Santanera. Sí. Esa era la canción favorita de la Santanera de mi abuelo. Órale. Por eso la recuerdo. Un saludo, damas y caballeros, para quienes no estén... Ajá, su abuelo, ¿y qué onda? Bueno, déjenme comentarles que Yair, su papá, estuvo acompañándonos hace como 2 semanas, creo, 2 o 3. Como 3 semanas, creo. Nuestro buen amigo Rafa, el del teclado. Y bueno, él nos estaba platicando, a mí me tocó trabajar, vaya a compartir escenario con nuestro buen amigo Don Rafael, que fue el primer organista de aquí de la ciudad. Don Rafael, estamos hablando de los 80s, toda esa década en cuanto todavía no eran muy muy accesibles este tipo de aparatos, que prácticamente ya con un teclado se puede hacer maravillas con las habilidades musicales. Entonces, precisamente, nuestro buen amigo, en paz descanse, Don Rafael, él, pues creo que así se llamaba, ¿no? Rafael y sus teclados. Rafael y sus teclados, así es. Don Rafael. Y bueno, estuvimos platicando. Aquí, más al ratito, vamos a poner el link aquí en la descripción del video de la entrevista que tuvimos con nuestro buen amigo Rafa, el del teclado. Entonces, imagínense, su abuelo, su papá, y hoy Aldo Yair nos viene a compartir ese legado musical para no dejar que la llama se extinga. Bueno, oye, una preguntota. Antes de que nos dediques la siguiente canción, ¿qué estás pensando? Digo, porque de repente los boleros te ponen un montón de escenarios, ¿no? Sí. De la vida, de sentimientos, de emociones. Y para poder darle el llegue, ¿no? La intención cuando tú estás cantando, ¿qué te estás imaginando? Pudiera ser que te estás imaginando al cantante original. Ah, pues es que la cantaba así, le subía y le bajaba. O tal vez algo de lo que dice el bolero ya lo viviste. Ah, sí, me acuerdo cuando sí, yo le llevé ese. ¿Cómo te inspiras? Cuéntame. Mira, yo creo que hay dos tipos de personas, se puede decir. ¿Ah? Uno, el que se fija, el que elige sus canciones favoritas por la música, o sea, por las figuras o los instrumentos, los arreglos, y los que se fijan en la letra. Ya. Yo creo que yo soy el tipo de personas que puse los dos. Pero en los boleros en sí, creo que las letras están muy, muy bien hechas. Y bueno, yo considero que cuando una canción me gusta y la toco, lo que más me fijo es, pues, en el recuerdo, ¿no? Cuando sentía eso. Cuando, no sé, una canción me describe o describe algo que yo pasé hace mucho tiempo. Ya, ya, ya. Yo creo que me acuerdo de eso y es como que agarra sentimiento, ¿no? ¿Volver a vivirlo? No volver a vivirlo, pero sí como que... Yo creo que el hecho de saber de que ya superaste eso es como que te da más impulso a cantarlo, ¿no? A como expresarlo. Como que lo sientes más personal. Yo creo que eso hace que uno sienta más gusto al tocar esas canciones. Que el artista se entregue. Exactamente. Y eso es lo que yo pienso cuando toco ese tipo de canciones. Sobre todo las que se identifican en alguna etapa de... Exactamente, a eso me refiero. Por ejemplo... ¡Ay, caray! Estamos fuera del aire, esto no va a salir en el radio. Bueno, tal vez sea información privada, entonces... No, okay. Tengo problema. El problema va a ser recordar. A ver... Bueno, podría ser alguna experiencia bonita o alguna experiencia no tan bonita. Digo, y ya de ahí vamos buscando alguna canción, Mira, hay un bolero muy bonito que se llama Contigo en la Distancia. Oh, ya. Yo creo que para mí es el bolero más bonito, que más me llega, que siento más personal. Y yo creo que esa canción yo la enlazo, yo la pongo muy... Sí, la enlazo directamente con mi abuelo. O sea, que esa canción me hace mucho recordar a mi abuelo. Y cuando yo la canto, pues yo me acuerdo mucho de él. Y tengo mucho sentimiento acumulado. Y yo creo que disfruto mucho cantar esa canción. Pero pues no siempre lo hago. Sí, son de estas canciones especiales. Sí, exactamente. De las caras. Ándale, sí. Ya me imagino aquí. Señor, unos limoncitos, ¿no? Aquí para mi taco, Y Aldo. ¿Alguien quiere alguna canción? Contigo en la distancia, perdón.
Esa es de las caras, señor. Con referencia. Ok. Entonces, ¿qué nos vas a dedicar a continuar? Bueno, mira, ahorita tenemos una sección y ¿sí? Vamos a entrar al aire y después de la sección ya nos dedicas qué cosa, claro, o algo. A ver, un bonito tema de Víctor Iturbe, el Pirulí. Ajá. Se llama Ya lo comprendo. Órale, que has dejado de amarme. Sí. Que no sientes besarla. Ok. Ya está. Tenemos más comentarios. Dice Belén Cubas. Don Cirino Arcadio de la Nueva Italia dice que le mande saludos. Te está viendo. Saluditos. Belén Cubas. Ahí está. Bueno, damas y caballeros, vamos a leer todos sus comentarios, familia, al aire para para que salgan en el radio. Ya no sé ni cuál agarrar. Oye, te paso. Lo que pasa que como normalmente el micrófono debería estar aquí, entonces por eso te lo. Ahí sosténlo tantito en lo que. Interactuamos tantito el aire. Damas y caballeros, vamos a mandar saluditos a quienes nos están escribiendo sus saludos y comentarios aquí a través de la transmisión Facebook Live. Si usted quiere ver el coto que tenemos aquí en la cabina feroz, entrele a la página de Radio Lobo 96.7, es la que manda en el Facebook. Abre el Facebook, está la página Radio Lobo 96.7, es la que manda. Denle like, hágase seguidor nuestro. Caray, así me expreso yo, algún problema. Bueno, dice Keila, ¿qué será ZG? Bueno, ella, Keila. ¿Perdón? Es mi novia. Ella es mi novia. Ok. Ella es mi novia, Cristian. Bueno, no, yo jamás. Bueno, dice Keila, qué guapo, Jair. Sí, de hecho, Jair, ¿de qué color vas a venir? Ya nos pusimos uniforme aquí. Sí. Dice Chemo Junior, dice, una de Ángeles Negros, ¿como cuál le podrías dedicar? A ver, yo creo que la que más me gusta tocar y escuchar es A tu recuerdo. Ya. Es muy bonita canción. Sí, esa todavía la cantó Germain, me parece. Germain, ajá, sí. El vocalista de Ángeles Negros. Dice también Jaime Bonilla, un saludo para Ceci Rodríguez. Ahí está el saludito, Jaime. Jimmy. Arnulfo Cruz, Agustín, saludos Yair y al León del Sabor, gracias Arnulfo, Amador Bartolo, saludos amigos, buenas tardes, Félix Santiago, algo de los Bukis, claro, saluditos, ya está aquí considerada la canción. Dice Chemo Junior, tu cárcel es la número uno. Hace un momento estábamos hablando de los Bukis, ahí está el comentario de Chemo desde Monterrey, Nuevo León, nos está sintonizando. Amador Bartolo dice, la de Estabas tan linda de los Bukis, eso. Dulce Vanessa Cruz dice, uno de los mejores boleros, Piel Canela. También mandar por ahí. Ahí está. Belén Cubas dice, Don Cirino Arcadio de la colonia Nueva Italia dice que le mande saludos. Saluditos. Ahí está Don Cirino. Don Cirino Arcadio. No, hay una canción, a ver, los 100 años de Macondo sueñan en el aire y los años de Gabriel, trompetas lo anuncias. Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio. Bueno, ahí está, tiene una canción, pero le vamos a cambiar. Encadenado a Macondo sueña Don Cirino Arcadio. Ahí está. Macondo de Rigo Tobar. Dice Chemo Junior, saludos a mi familia Morales Reyes en Ceiba Rica. Y María Santiago nos puso aquí un puntito para que le mandemos saludos. Ahí está. Un saludo para Luis de Jesús. Hasta el Valle Dorado de la Naranja. Saludos. Álamo, Veracruz. Y hasta aquí van los saludos, damas y caballeros. Pues vamos a seguir nosotros con la música. Te vamos a presentar el siguiente bloque. ¿Qué se llama? Se llama Gracias a ti con los dos carnales. Y nosotros seguimos a través de la página de Radio Lobo. 96.7 es la que manda. Bueno, Luis, yo creo que nos vamos a tener un pedestal, ¿no? Para la otra vamos a tener pedestal aquí. Familia, es el sexto programa de Rugido Musical, o sea, la sexta transmisión así con música viva. Ya nos vino a acompañar Ángel Salas y también Don Jorge Garcés aquí a tocar. Bueno, y obviamente Rafa, el del teclado, también se aventó un midley de cumbias sabrosonas. Entonces, la siguiente es Yo lo comprendo. Yo lo comprendo. Del Pirulí. Perfecto. Así es. Damas y caballeros, Jair.
Aldo Jair. Creo que el pirulí andaba a lluvia de primavera, ¿no? Creo que el pirulí andaba de coquetón y le dieron chicharrón, creo, ¿no? Pues, creo. No, a mí no me di. Igual que Pedro Infante, creo. No, también. Pero fue el avión, ¿no? Ah, no, pero bueno, hay una historia, hay una segunda historia que es la verdadera, ¿verdad? Uh-huh. De que le tiró la onda a la mujer de un expresidente que también le mandaron al chicharrón. Úchale. Y pues, fingieron la muerte, según todo ese rollo. Que fingió la muerte en el avión. ¿Quién sabe, pero? Bueno, damas y caballeros, pues, como quiera, nos dejó grandes canciones, Víctor Iturbe, el Pirulí. Dice Belén Cubas, Don Frank está atento viéndote. Ah, muchas gracias, saluditos a toda la familia Arcadio, que por ahí nos está sintonizando. Y también dice Belén, dice, canta la canción de Acepto mi derrota de los Bukis, con dedicación a mi esposo Hernán Arcadio. En un ratito más, va a ir. Ya te confundiste, ¿verdad? No, dije yo, está
Está un poquito fuerte la dedicatoria, ¿no? Sí, la verdad, sí, ¿eh? Bueno, pero es porque nos gusta esa canción, no porque nos identifiquemos. Claro, con... claro. Okay, okay, okay. No, sí, entendimos perfectamente. Bueno, mira, ahorita viene una sección, bueno, ahorita después de tu siguiente canción, ¿sí? Viene una sección de, Memimomum, del Duelo Feroz, el Duelo Feroz. Okay, hoy por ser lunes, nos toca, de cumbias. Entonces, vamos a poner esa de Encadenada de los Bukis y yo voy a poner mi propuesta, a ver cuál de las dos gana. Sale. Entonces, ¿qué nos vas a dedicar a continuación? Alto, Yair. ¿Qué será bueno? No sé, mira, yo creo que de las complacencias, mira, Chemo pidió una de Ángeles Negros. Estaría genial que nos dedicaras la de A Tu Recuerdo, que es una canción de mis favoritas por la armonía musical, ese cambio que se va para allá y luego regresa. Ah, sí. Claro. Y aparte la melodía de la guitarra del inicio, o sea, está súper nostálgica, sí, ¿no? Esa, la verdad, sí. Esa construcción melódica y luego el sonido en blanco y negro de Los Ángeles Negros. Sí, la verdad, sí, la guitarrita, el órgano. Ey. Bueno, damas y caballeros, como tú veas, lo que tú gustes dedicarnos, también han pedido, vamos a recordar aquí, damas y caballeros, las complacencias, una de Ángeles Negros, también Tu Cárcel, de Los Bukis, Estabas Tan Linda, de Los Bukis, también a Memimomum, discúlpame. A ver. Ahí te voy. Mira, es. Yo toco esa con mira. Ah, de los. De fábrica. Okay. Ajá. Con. A ver, con página 3. O 4. La de 16 bits. Ah, caray. La de allá. 16 bits. A ver. Y ya nada más ahí le. Porque está así como en 16, ¿no? 16 avos. Ajá. Si no va a salir media balada bolero, ¿no? Bueno, sí. Y tengo una. Bueno, ay, tú te odias. Eres un máster ahí. Bien, damas y caballeros, Aldo Yair, A Tu Recuerdo. Tu recuerdo hoy ha venido a mí. Jamás volvió. Tú quizá no te acuerdes de mí, pero hoy en mi mente estás. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra esté. Recuerdo será.
en mi vida siempre habrá un minuto para ti. No te olvidaré porque tú un gran recuerdo. Vientos huracanables, damas y caballeros. ¡Paso! A tiempo con el duelo feroz. Damas y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, caramelos y bolitas. Llegamos al momento más emocionante de la radio en Tuxpan. Y es nada más y nada menos que el duelo feroz. Y bueno, ya estamos aquí listos, prestos y dispuestos para llevarte el duelo de hoy. Que recuerda que los lunes son duelo de cumbias. Y hace rato que estábamos platicando con Aldo Yair, nuestro invitado de hoy al Rugido Musical, en vivo a través de la página de Facebook, Radio Lobo 96.7 es la que manda. Pues nos estaba contando que una de las agrupaciones favoritas en cuestión del género de la balada romántica, pero en el género grupero, es por ejemplo Los Bukis. Así es, sí, Los Bukis. La discografía musical de Los Bukis. Pero dentro de pues de su acervo romántico, por así decirlo, pues también hay algunas cumbias que sobresalen, por ejemplo, de las cumbias bonitas de Los Bukis. Bueno, Gallita. Ándale, de las primeras, ¿no? Fíjate, ayer acabo de recordar una canción, a las musiqueras. Me gusta mucho esa canción. La Indiecita. La Indiecita, Dime Dónde y Cuándo. Ey. ¿Cómo se llama esta canción? El Pobre Juan también. sí. El Guapanguito de Morenita, yo te estoy. Ándale, muy bonito tema, la verdad. Me gusta mucho. A ver, qué otra bonita. Pues ahí, así como el corrido, ya soporte tu ingratitud. Ojos negros, ojitos negros. Ey. Bueno, mi querido Aldo, pues él nos estaba recordando que una de sus canciones favoritas de Los Bukis, y es la primera contrincante en este duelo feroz, se llama, damas y caballeros, se llama Encadenada a mí. Bueno, ahí está, Encadenada a mí. Creo que ese es del disco Inalcanzable. Inalcanzable, creo. La verdad, no recuerdo. Creo que sí, fue uno de los. Creo que fue el penúltimo disco, era la portada azul. Sí. Y traía dibujada la silueta de los integrantes. Que de ahí se desprende, bueno, el tema Inalcanzable. Creo que ahí también está ¿Dónde y cuánto? Dime dónde y cuánto, creo. Creo que sí, si no mal recuerdo, Morenita también está en ese. Es correcto. Ok. Sí. Bueno, damas y caballeros, ahí está en la primera esquina el primer contrincante de Los Bukis con su tema Encadenada a mí. ¿Pero qué creen? Los Bukis no la tienen nada fácil porque en la otra esquina llegan los Teme Barrios, los Temerarios, y se llama El Éxito, Me Empiezo a Enamorar. Temerarios. Ahí están los golpes de esa bataca que dio a conocer Mario Alberto, no me acuerdo su apellido, el baterista oficial de Temerarios. Entonces, ¿cómo ves, Aldo? Sí, está dura la competencia, la verdad. Está tremendo, ¿ah? Sí, muy conocidos. Sí, no le quisimos dar batalla así con un himno nacional como de Bronco, de Liberación. Me está teniendo piedad. No, pero digamos que se adecue a la época y también al género, porque los Temerarios también eran baladistas y una que otra cumbita. Y bueno, ¿tú qué auguras? ¿Que sí dé batalla los Bukis o los Temerarios van a estar ahí dominando los votos? Está cañón, pero según yo,
No, es que sí está muy canijo, la verdad. Es que a toda la gente le gustan Los Temerarios, hasta los jóvenes. He conocido muchos jóvenes que les gustan Los Temerarios y sin embargo no hablan mucho de los Bukis. Entonces yo creo que se va a pesar de la balanza a Los Temerarios. A Los Temerarios, a pesar del reencuentro, que sí. Creo que el año pasado empezó. Creo que sí, si no es que el año antepasado, pero creo que fue el año. Bueno, el 23 o el 22. Sí. Bueno, pues damas y caballeros, línea telefónica 783-834-5749 para que nos diga por quién vota, o directamente a la página de Facebook, Radio Lobo 96.7 es la que manda. Ya tenemos, gracias mi querido Amador Bartolo, Mario Alberto Ortiz. Ahí está el baterista de Temerarios con esa, creo que fue el único grupo, ¿no?, que dio a conocer esos tambores, esos toms eléctricos. Porque todos los demás traían que Brindis, Liberación, Los Mier, hasta Bronco, traen los mismos, ¿no? Unos tons más delgaditos. Ey, pero... Los Renes. También. Los Renes también. Cosas buenas, sí, que sí, parezcan claro que malas. Sí. También sacaron esa batería. Bueno, damas y caballeros, pues vamos a seguir con una pausa comercial, después un bloque musical y regresamos para saber quién va a ganar en este duelo feroz. Tenemos a Carlos Bartolo votando por Los Temerarios y Chemo Junior votando por Los Temerarios. Híjole. Es que tienes aliados, están comprados también. Oye, pero dice Guadalupe Lozano, voto por la primera, la de los Bukis. Ahí está, ahí va la cosa. Damas y caballeros, pausa comercial y regresamos. Se puso bueno. Mi querido Yair, ¿con qué nos vas a seguir deleitando? A ver, una baladita así como para tu cárcel. Ya. A ver, vamos a anotar aquí. ¡Saludos, Frank Montaño! Discúlpame, ya no había visto aquí. Coméntanos, mándanos saludos. La ocasión más reciente que tuve la oportunidad de saludarte. Bueno, no nos saludamos, pero pude ver tu actuación. Fue en el... Festival de Semana Santa. Ya te pagaron. Ay. A nosotros no. Bueno, ya. No, yo estaba saliendo Fran Montana. ¿Cobraste? No, no es cierto. A ver. Vamos a empezar por el principio. Estábamos en Carlos Bartolo. Es el primer voto que ha llegado aquí. Carlos Bartolo. Mi querido Aldo, coméntanos ahorita lo que programas el teclado. ¿Dónde te presentas? ¿Normalmente estás en un restaurante, me parece? Sí, claro que sí. Nos pueden encontrar ahí en La Mata, en el restaurante La Choza. Ahí andamos los fines de semana. De 2 a 6. O sea, sábado y domingo. Así es. Ahí nos pueden encontrar por si gustan pasar un rato agradable con buena comida, ahí nos pueden encontrar. Y claro, también de repente, eventos sociales, también nos pueden encontrar por ahí. ¿Podemos dar tus redes sociales o número telefónico para que te contacten? Claro que sí, en Facebook me encuentran como Yair Gles. Yair Gles. Es como de abreviación González. De González. Ya. Así es. Al WhatsApp de 783 139-3110. Ahí se puede comunicar con nosotros cualquier cosita. Estamos a sus órdenes. Y bueno, ahorita que te estamos escuchando con esos bolitos sabrosos, pues para amenizar una comida, un cumpleaños, una reunión familiar, una reunión de la generación, por ejemplo, exalumnos, o pues igual recordar los grandes éxitos de más. Háblale al Yair para que se avienten unas rolas acá en vivo de todo color y órale. Pero también, obviamente, pues los eventos sociales que son bodas, 15 años, todo tipo de eventos. Así es, pues tratamos de enfocarnos en la versatilidad, básicamente para abarcar pues diferentes tipos de eventos, ¿no? Uh-huh. Son pues eventos grandes, ya sea 15 años, bodas, o algún cumpleaños que lo quieran celebrar en grande. Así como pusiste más pequeñas, ¿no? El patio de una casa, o como dices, pues para recordar estos bonitos temas, sí he tenido clientes así, que nada más quieren, pues, echar el ajo. Por Narnia, dice. Ya está. Bueno, damas y caballeros, pues es. ¿Te echo la mano con algo? ¿Te gustas algo? A ver. Es que, familia, nosotros, aquí, la cabina feroz está en el cuarto piso. Del edificio de aquí, estamos enfrente del Parque Reforma,
Si tú vienes al Parque Reforma, de un lado está la biblioteca, del otro lado hacia el río está el Hotel My Palace, y del lado opuesto al My Palace, aquí está el edificio de Radiorama Tuxpan, por así decirlo. Entonces, Radiorama se encuentra en el piso número 3, nosotros Radio Lobo estamos en el cuarto piso, en el último, entonces sí estaba un poquito difícil que Jair trajera su teclado, imagínense, viene caminando porque es un muchacho muy deportista, de Darcy. Entonces, oye, pues mejor préstame el tuyo. Entonces, por eso ahí de repente estamos batallando aquí con la programación, porque pues, cada quien conoce sus cosas, ¿no? Sí. Pero el que es perico, donde quieras verde, tú nada más dime dónde le pico y vámonos para adelante. ¿Qué nos vas a dedicar? A ver, un buen tema de los Bukis, unas cumbitas para recordar estos temas que me gustan y que a mucha gente les gusta. Perfecto. Vámonos. Ok. Allá en la frontera con Venezuela y una indiecita, es chiquita y bonita, está solita, nadie la consuela. Yo le dije mi amor a cambio de su cariño, por eso los indios a mí me guardan rencor. Yo le dije mi amor a cambio de su cariño, por eso los indios ahora me guardan rencor. Yo le dije así, que en tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz. Yo le dije así, yo le dije así, que en tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz.
llevar. Aldo Jair y su güiro escribe. Eso me echó a animar. Oye, ya no me acordaba esa de sabe bailar y que esa. Ah, es una jayita. ¿De qué disco será ese? Ah, bueno, es de las primeras. Ah, esa es de las primeras cumbitas que tienen los Bukis. Ya la escuchas en YouTube, se escucha, eterna. Se escucha ya con la calidad pues de antes, ¿no? Es vintage. Ay, vintage. Sí. Saludos para Karen Jocelyn Hernández, que está viendo nuestro video. También mi querido Memo Aldama, desde la hermana república de Amatlán. Hasta allá se va el saludito a Matex Tenec, creo que se llama el trío huasteco de allá de Amatlán, que de repente nos visita aquí los sábados en el Cantar Huasteco, el programa que tiene nuestro buen amigo Israel Luna, el Calmán Huasteco. Ahí está el saludito hasta Amatlán, damas y caballeros. Y bueno, nosotros seguimos aquí. Hoy nos acompaña Aldo Jair González, el que se queda en la fiesta cuando tú salgas. Bueno, ¿cuál va a ser la siguiente, querido Aldo? A ver, vamos a echar otra cumbita. Perfecto. Ahorita vamos a ir con el Duelo Feroz. Ok. Y para ver quién ganó, de las votaciones. Y ya posteriormente presentamos la ganadora y ya nos vamos con tu ejecución, okay, musical. Perfecto. Hace rato nos estabas contando, Aldo, de que, bueno, de los géneros que disfrutas mucho es el bolero. Pero hablemos de la música tropical. Pudiera ser el género salsa, el cha-cha-cha, el danzón, ya los ritmos. Sí. Acá, para bailar, bueno, para bailar sabrosito. ¿Cómo que, cuál sería tu género favorito? ¿Qué estilo de cumbia? Porque ya ves que tenemos la cumbia de aquí del Golfo, la cumbia, sí, sureste, que bueno, pues es de, digamos, de Veracruz hacia el sur, ¿no? Ya allá Tabasco, Campeche. Luego tenemos la cumbia huehua, que prácticamente es el norte de Veracruz, Tamaulipas, y San Luis Potosí, etcétera. La cumbia grupera, que pues, todos los que salieron acá de Monterrey, Nuevo León. Luego tenemos la cumbia chilanga, que es Cañaveral, Ángeles. Bueno, ahorita seguimos con el chisma. Vamos al Duelo Feroz. Damas y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, caramelos y bolitas. Ya estamos nuevamente con el Duelo Feroz y con nuestro buen amigo Aldo Jair. Entonces, ¿cuáles eran tus pronósticos, Aldo Jair? A ver. Que los temerarios iban. Ver, fanatismo, Bukis. Realismo, temerarios. Chale. ¿Cómo era? Expectativa contra realidad. Sí, exactamente. Bueno, hay que ser realistas. Le recordamos, familia, están compitiendo en el duelo de hoy, Encadenada a mí de los Bukis contra Me Empiezo a Enamorar de los Temerarios. Creo que se llama sonido famoso, ¿no? El que, ¡esa no! Ah. Y empezaba la rola, ¿no? De los Temerarios. A ver, oye, anda un chismecito que creo que se peleó Adolfo Ángel, tecladista, con Gustavo, el cantante, ¿no? ¿No te sabes esa? ¿No? Ah, bueno, vi que se habían separado, uh-huh, o que se iban a separar, quién sabe, pero pues quién sabe, ahora sí que no me sé el chisme. Sí, porque luego, ya ves que ahorita con las redes sociales y luego tantos, sí, creadores de contenido que les gusta el chisme, a nosotros no. Yo nada más estoy preguntando para decirles. Así a ustedes. Es. Amable público radio escucha. Que trabaje en comunicación no significa que sea chismoso, ¿verdad? Sí, o sea, digo, es. Bueno, andaban ahí, me tocó ver un video de esos random donde, no, ¿qué creen? Se pelearon, miren cómo se están viendo, porque están cantando, creo que que los dos están enamorados de una misma mujer, okay. Según la temática de la canción, y pues ellos le echan de su cosecha, ¿no? La actuación, y miren, sí, cómo lo mira, y ya hay un montón de comentarios, ay, no es fan de los Temerarios, no sabe cómo se hace un show. Bueno, total, damas y caballeros, pues vamos a ver cómo va aquí la votación. Tenemos el saludo de Fabián Cruz, ahí está el saludito. Amador Bartolo dice, voto por los Temerarios, dice, pues están muy buenas las dos. Bueno, Fabián, perdóname, es Amador Bartolo. Amador, muy bien, Amador, estoy anotando el voto. Ángel Daniel, Ángel Daniel Hernández Juárez, ¿por cuál votas, Ángel? Daniel, Encadenada a mí de los Bukis
o me empiezo a enamorar de Los Temerarios? Ahí está la pregunta. Memo Aldama también, saludos hasta Amatlán. ¿Por cuál votas? ¿Los Bukis o Los Temerarios? Karen Jocelyn Hernández, y hasta ahí van los saluditos. Ahora vamos con las votaciones, damas y caballeros, para el tema de Los Temerarios. Me empiezo a enamorar. Tenemos el voto de Carlos Bartolo, Chemo Jr. desde Monterrey, Nuevo León, y Amador Bartolo. Ahí están los votos, damas y caballeros, en esa tardecita. Y ahora, dice Marcedalia, voto por los Bukis, porque los Temerarios. ¡Fóchela! ¡Guac! No dice eso, Marcedalia. A ver, Marce. Bien, entonces todos tenemos tres votos. Ángel Salas, del Sabor, ¿usted por cuál? ¡Ah! Soy. No se vale, voy a traer a mi papá y a la banda para que vote sí, por los Bukis. Sí, oye. A ver, Rafa, el del otro teclado. A ver. No, capaz mi papá también vota por Los Temerarios. Hijo, lo siento, pero. Sí. A ver, entonces, Ángel Salas vota por Los Temerarios. A ver, dice Marcedalia. Ah, perfecto, ya noté su voto. Amador Bartolo también. Damas y caballeros, vamos a ver por cuáles son los votos de los Bukis con el éxito Encadenada a mí. Dice Tony Pops, dice, voto por la primera canción porque vienen recuerdos a mi mente. ¡Ah! Mira, ya está levantando, los Bukis. Melancólico. Sí, oye, Tony Pops. Yo conozco la Tootsie Pops, pero Tony Pops no. Bueno, a ver, familia, pues los votos para los Bukis son los siguientes. Guadalupe Lozano está votando por los Bukis. Marcedalia González desde Monterrey también vota por los Bukis. Y Tony Pops tiene tres votos. O sea que está ganando Los Temerarios por un voto. Pero vamos a ver quién está en llamada telefónica. A ver si quiere pasar al aire. Parece que sí, parece que no. No pasó. Perdón, a ver el mensaje. María Guadalupe vota por los Bukis. Y está un empate, damas y caballeros. María Guadalupe de Tenechaco, Tamiagua, vota por los Bukis. El éxito Encadenada a mí. Mira, David Lugo, aquí en el video de Facebook, también está votando por los Bukis. Ya lleva 5. ¿Cómo la ves? Se armó la bandera ya. Sí, oye, David Lugo. Bueno, yo no puedo votar, damas y caballeros. Yo no puedo ser juez y parte. Pero vamos a preguntarle. Estoy guardando mi voto para el final. No, tú, oye, sí es cierto, no puse tu voto, porque tú eres la que la propuso. Entonces, con el voto de Aldo Yer... Ah, no, espérame, tú eres de acá, del otro. No, estaba poniendo los Temerarios. Sí es cierto, no anoté tu propio voto. Damas y caballeros, pues está con el voto de Aldo Yair, pues prácticamente ya tiene 6 votos los Bukis y se quedó con 4 los Temerarios. Ve nomás cómo eres. ¿O ibas a votar por los Temerarios? ¿No? Sí, pero mejor no. Bueno, yo le pregunto a nuestra interventora de llamadas telefónicas, ¿por la primera o la segunda? ¡Vota por la primera! ¡Lleva 7 votos, Aldo Yair, tu canción! ¿Cómo la bestia? Ve nomás. No, pero los Temerarios es como Argentina, puede ganar en el último minuto. Messi del Ángel Alba, ¿no? Bueno, sí. A ver, ¿Cómo te dejas con mis perfiles falsos? Bueno, familia, ya nos estamos haciendo viejos aquí en la transmisión. Entonces, ya, de una vez le damos la victoria. Mi querido Aldo Yair, tenemos una dinámica aquí en el programa. A ver. Y es que nuestro invitado tiene que dar, tiene que ser locutor por un día. Okay. Entonces, mira, aquí están los datos de la estación. Y yo te voy a hacer el intro aquí de que, no, con ustedes, Aldo Yair. Entonces, ya tú entras, ¿no? Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entonces, ahí tú, te organizas, sí. Y ya presentas la canción ganadora. Aquí está, mira, Encadenada a mí, los Bukis, ahí le echas flores. Y bueno, damas y caballeros, hoy, aquí, ahora, con ustedes, en Radio Lobo, la frecuencia, bros. Radio Lobo, Lobo. Llega, queda con ustedes, Aldo, Yair, al aire. Ándale, claro que sí, bonita tarde, buenas tardes, señoras y señores, niños, niñas y niñes. Hoy les presentamos su dosis diaria de entretenimiento para todos ustedes, para que pasen un rato agradable. Aquí era 96.7 FM, Radio Lobo, es la que manda. Si quieres, no presentes la canción, o sea, no. Ah, pero, no importo, yo no importo, haz lo que quieras. El día de hoy presentamos la canción que lleva por nombre Encadenada a mí, de los Bukis.
Okay, ¿cómo ve, licenciado? Sí. Así va. Lo que cuenta es la inclusión. Bueno, no se equivocó de estación. No se equivocó de estación. ¿Ha pasado que se equivoque? ¿Ha pasado, Ángel, que se equivocan de estación? ¿Qué gacho si pasa? Un chamaquito tecladista que hace llamar a Ángel Salas. ¿Y tú crees? Oye, la vez pasada fue el duelo feroz de Temerarios y Brindis. ¿Con quién? ¿Con su papá? ¿Cuáles habrán sido las canciones? A ver. Papá, no sé. Te he prometido. Perdón, te juro que te amo y sé que te amo. Sabía que te ibas a equivocar, si te equivocas de las estaciones, imagínate que no te... Bueno, ya está. No es cierto, estamos chupando tranquilos, damas y caballeros. Vamos a ver quién... Estábamos en qué... ¿Cuál nos vas a dedicar? Ay, se me borró el cassette. ¿Una cumbia, creo? Una cumbia. Ok. Amador Bartolo dice, no digas niñes porque eso no existe. Es coto. Bien, tus huracanables, familia. Queda con ustedes Aldo Jair. La pena que pase, que una chava baila y nunca el paso la agarre. La chava que esa que bailaba de galoncito, por eso ella nunca la agarraba yo el pasito. Por lo que me paso aprendí a bailar de galón, y ahora me doy cuenta que se goza mejor bailando de galón, bailando de galón. Pero ay, qué rico vacío, bailando de galón, entramos en galón. Bailando de galón, se alegra el corazón. Bailando de galón, pero ay, qué rico vacío, bailando de galón, entramos en galón. Bailando de galón, se alegra el corazón. Bailando de galón, entramos en galón.
su máquina. A ver, nos quedamos en una pregunta hace rato, aprovechando que ahorita te aventaste un vallenato. Usted también del vallenato. Nos quedamos en cumbia chilanga, ¿no? Así, ajá, estilo sí, Cañaveral, sí. Aarón, Grupo Ilusión, etcétera. Tenemos la cumbia sonidera, ¿no? Ya para acá, el Grupo Soñador, los Clasiqueiros, Rymix. En fin, entonces, de todas las cumbias que hay, bueno, la cumbia de banda, ¿no? La cumbia sinaloense. Como ¿por cuál género te llama más la atención? O sea, independientemente de lo que ejecutas, sino sí, tus gustos en la música tropicalona. Pues la música grupera yo creo que es la que más me gusta, me llama la atención. Estamos hablando de Bronco, Brindis, Bronco, Liberación. Bronco, Brindis, ajá, Liberación, Bibis, sí, ese tipo de cumbias me gustan mucho. Bueno, también, bueno, no entra en gruperas, pero fíjate que hay un grupo que me gusta mucho, Aarón y su Grupo Ilusión. Ya. Los vi tocar en vivo, son inventes, es otro. Otro rollo, ¿ah? Neto, sí. Sobre todo porque, por la cuestión percusiva, ¿no? Sí, fíjate. Cómo sí, van construyendo la... No se apoyan mucho tanto de teclados sí, como lo es la música grupera. Así es. Que prácticamente todo el peso de la rola lo tienen los registros de los pianos. Ey. Sí, yo creo que me guío más por la música grupera, ¿no? Es como que, pues es, creo yo, lo que más le mete empeño a hacer canciones de calidad, se puede decir, para mí. O digamos, que tienen ese ingrediente secreto que hacen que se queden. Sí, ándale, sí. Sí, porque... Bueno, de calidad, todos tienen calidad. Es correcto. Eso, sí. Creo que no me quise expresar bien. Ah, pero se capta, ¿no? Vaya, sí. Te referías a esa cualidad que tienen para que lleguen y se queden. Así es. Como por decir, vaya, valgas el ejemplo, las canciones de Juan Gabriel, ¿tenían algo que se te quedaban? Sí, así es. ¿Quedaban? Que no te las querías aprender y te las aprendieron. Ey, oye, eso le está pasando a un cuate que acaba, el de la Belicumbia, ¿no? Ay, no inventes. Pues llegó para quedarse, o sea, apenas ayer estaba yo platicando con una persona que le, ¿cómo se dice? A ver, espérame, déjame traducir las palabras. Sí. O sea, como lo que acabas de decir, aunque no te guste Juan Gabriel, pero le escuchas, ya se te quedó la tonada. Sí. Bueno, ese efecto está teniendo este cuate de la Belicumbia, ¿no? ¿Cómo se llama este cuate? No. Idea, la verdad no puedo. Pero es un chavito así, estilo Peso Pluma o algo. Pero así. Es este aquí. Creo que sí, de México. Región. Ah, creo que sí lo he escuchado. Pero bueno, es que, mira. Yo respeto, ese sí. Yo Yair respeto. Yair Saldívar. Oiga, tu tocayo. Yo respeto los géneros, los artistas. Cualquier género, fíjate. Ya. Cualquier género. Hasta reggaetón lo respeto. Respeto a los que la cantan y se dedican a eso, claro. A pesar de que yo no soy fan ni soy fanático. Y eso sí, o sea, puede haber calidad hasta en cosas que no te gustan. Eso sí lo acepto y lo no me cuesta darle el reconocimiento a la obra. Así es. Pero personalmente yo no soy fan. No consumes ese tipo de... Exactamente. No es que no me guste. Es que pues, simplemente no es lo mío. O sea, está eso, está esto. Bueno, yo prefiero esto de acá. Exactamente. Y eso sí, no me molesta, pero... No es desaprobación, pero pues no es lo mío. Ya. Bueno, pero estábamos hablando de eso que tiene la música grupera que hace que se quede. Sí. Y bueno, aquí soy, ¿no? Sí, la verdad, sí. Bueno, hace ratito estábamos hablando de tu música favorita y ya caímos en lo de los boleros, Carlos Cuevas, en fin... digo, todo lo que platicamos, pero en el caso de la música grupera, tu top 3 o top 5 de grupos favoritos. A ver. O canciones, puede ser, no sé, algo. Sí. Algo que nos ayude a conocer más al artista Yair González. A ver, música grupera, a ver, podría, ¿qué puede ser? La de esta canción, esta rola de los Bibis, la de En tus manos. En tus manos, yo que sea. No. Se me fue el avión. Yo te amo. Su mecha. Qué rolón, la verdad. No, ya.
No, la vamos a tener que poner. No, fíjate, ahora sí mis conocimientos no llegaron a tanto. No te llega la máquina que desee. Chihuahua. A ver, otra rolita. Bueno, están esa, de los Bibis. De los Bibis. Ya. A ver. Que no quede huella. Que no quede Bronco. Huella. De Bronco. Creo que sacó ¿cómo se llama? La casetera, que es como Matute, pero en versión grupero. Ah, sí, sí. Creo que sacaron un Midley de Bronco y hicieron el el intro de la guitarra de Javier Villarreal. Bueno, está esa, que no quede huella, Bronco. A ver, para mí sería... A mí me encanta esa canción, la de Consigue a tu nuevo viejo, de los Bukis. Awesome. Me gusta esa canción, me gusta la figura ahí. Toda la estructura que tiene, digamos, sí, ¿no? Verdad. Ta, tara, sí. Tara. Luego, el chivo. Las figuras que se aventaba el chivo. Ahora, ta, tara, tara, ta. Tatara, tara, tara. Parada, tara, tara. No, hombre, otro nivel. Sí, me imagino que has tenido la oportunidad de ver a los Bukis en vivo. En vivo no. No. Sería... Yo creo que sería uno de mis sueños, fíjate. Musicalmente hablando, ver un concierto de los Bukis sería mi sueño. Hay que estar pendiente, ¿no? Cuando... Creo que todavía siguen en su tour de reencuentro. Sí, pero... La verdad, no he visto ninguno que hagan en México. Bueno, lo empezaron allá en los Estados Unidos, pero luego se vinieron para acá, en la Arena Monterrey y todo eso. Que... Bueno, como ya le bajaron tantito a la promoción y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Aldo Yair, ¿qué nos vas a dedicar a continuación? A ver, Deja ver, dice aquí Ángel Anastasio, dice, manda saludos para mi niño Martín y mi niña María, de la comunidad de Otatal. Es Martín Uriel y María Adilene. Ah, ya me los aprendí, ¿eh? De Otatal, voto por los Temerarios. ¡A la madre! ¡Eso fue hace 2 horas! Y no ganó. A ver, si tú hubieras votado... Mira, los Bukis se quedaron con 7 con tu voto, Ángel Anastasio, hubieran sido 5 votos para los Temerarios. No alcanzaba, Pachi, todavía. Es que, Ángel Anastasio, muy bien. Como quiera, aquí se va a quedar en el acta constitutiva del duelo feroz de hoy. Ángel Anastasio. Bien, tus huracanables, damas y caballeros. Entonces, ¿estábamos en qué? En otra rola. A ver... A ver, pues de la música nueva, ¿no? Que está pegando mucho la cumbia tejana. Ey. A ver, vamos a interpretar. Oye, este tema. Tenemos aquí a Jorge González, dice saludos, Aldo. Ah, mi tío, saludos, tío. Ahí está, saludo. Y también para Barney Gómez, bajista oficial de La Tentación Musical, Grupo Deseo. Saluditos al Barney. Estuvo cumpliendo años. ¿Sabes qué, Barney? Me hace falta publicar la foto que nos tomamos en el Barney Fest, pero dame chance. En esta semana sale la foto con Gidi, el compositor de teclados. ¿Sabes qué? Danos chance, vamos a entrar a la sección para las mañanitas. Oye, antes de tu, ¿cómo se llama? De tu canción, ¿qué te parece si nos acompañas con las mañanitas para los que cumplen años y festejan el Día de su Santo, alguna fecha importante? Fíjate, yo, sí ubicas ahí el del, creo que está en el mundo, en World, allá en la orillita, ahí, en la página 3, a ver, French Waltz, allá de aquel lado. French Muset. Ándale, ese, y como en 180, por ahí. Bueno, yo ahí más o menos le encuentro. Ahí más o menos como tú te organices. Okay. Bueno, familia, pues vamos. Dice Ángel Anastasio, vengo llegando de una fiesta. No, pues jálate para acá, aquí está otra. Pero... 96.7 FM. Radio Love. Pensé que eras tú, era por la camisa. Pero, oh, caray. El cazador de cocodrilos, Tuxpeño. Bueno, ahora te paso el micro ahí. Estás cotorreando con nosotros.
cumbia. Bien, tus huracanables, damas y caballeros, ya estamos en el espacio de las tradicionales mañanitas. Y recuerda que, pues, aquí llegamos a ti con la compañía de tus amigos del grupo musical León del Sabor, con mucho gusto y con mucho susto también, que este sabadito, sí, ¿verdad? El sabadito estuvimos festejando el cumpleaños de Doña Marta allá. Ah, pues no llegaba hasta el restaurante, no puedo decir cuál, ¿verdad? No llegaba hasta el restaurante el... No, Cristian, no llegaba. Es que estaba Enuel estaba diciendo. No, creo que Manuel. Okay. Sí, es que bueno, sí, Manuel es de aquí, de Tuxpan, dice. Oye, dice, pues allá enfrente está Aldo, dile que nos traiga unas postas o unos camarones. Sí, cierto, sí, ya me acuerdo. Bueno, estuvimos ahí, trabajando muy cerca de donde también Aldo. Pues sí, sí hubo. Manuel Pancardo. ¿Hubo chamba este sábado, ahí en el restaurante? Ajá, sí, este sábado sí, anduvimos por ahí. Perfecto. Pues sí, familia, nosotros estuvimos festejando el cumpleaños de Doña Marta. Le mandamos un saludito a toda la gente que bailó con nosotros allí. El saludo para mis compañeros músicos. Enuel Hernández en la batería. También la mano pesada de Manuel Pancardo en las tumbadoras y las congas. Y también la mano pesada en las notas graves de Daniel Polanco. El profe Edgar ahí en la guitarra. También Ángel Salas, atacado de la risa en los teclados. Y luego Bequita Bonita, que nos acompañó ella por octubre va a debutar como mamita, pero bueno, nuestra primera vocalista oficial de León del Sabor. Y también a Mayrani, linda, preciosa y hermosa, que también nos está apoyando como vocalista. Y este amigo de todos ustedes, Cristian Rodríguez, Super Show del Sabor, ahí en la dirección y la voz y animación de León del Sabor. Estamos a tus órdenes, teléfono 783-104-3746. El próximo sábado nos vamos a un bar o algo caluroso. ¿Cómo se dice caliente en inglés? Hot. Ah, sí. Bueno, ahí vamos. No, yo no dije, fue el señor el que dijo. No, no es cierto. Pero sí, un saludo para nuestro gran amigo Papanero Show, que es nuestro representante. No es cierto, Papanero, ya sabes, aquí le echamos ganas. Muy bien, tus huracanables. Familia, hoy cumpleaños Mari Aguilar, felicidades con mucho gusto. América Torres, también Janet Hernández, Alex Hernández, Mariam Vázquez, Beatriz Eugenia Vicencio Barragán, también cumpleaños, una gran cantante de aquí de Tuxpan, Veracruz. Yo soy su fan, tiene una voz hermosísima. Muchas felicidades, mi querida, bueno, mejor conocida acá, con los amigos como Betty Vicencio. Ahí está el saludito, Betty. María Aguilar, cumpleaños. Y bueno, también otro saludo para Juan Mauricio Dávila, José Hernández, Candelario Isaín Contreras Reyes y también Rubí Saleta. Ahí está el saludito para Jani Ramírez, vientos huracanables. También tenemos otra felicitación para Joel Alvarado, de parte de su hermana María Guadalupe. Joel nos escucha en Reynosa. Está el saludo para él y toda su familia. También tenemos un mensaje, damas y caballeros. Ángel, ¿vas a mandar saludos para alguien? Sí, le mando saludos a mi tía. A ver, espérame tantito. Aquí. Ahora sí, ahí está, ahora sí. Bueno, le mando un saludo a mi tía Bianca Hernández Osorio, hasta Tampico, Tamaulipas. Le mando un saludo, que está cumpliendo años hoy. Perfecto. Oye, hasta Tampico. ¿Hasta Tampico? Tampico, Tamaulipas, hasta allá se va el saludo, damas y caballeros, de parte de Ángel Salas. Bueno, él no está haciendo el video, no está apoyando con la logística hoy. Pero, pues, damas y caballeros, por primera vez en el rugido musical, rugido grupero, vamos a tocar las mañanitas total y completamente en vivo, de la mano de nuestro buen amigo Aldo Jair. Así que a todos los que cumplen años, festejan el día de su santo. ¡Muchas felicidades! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto
placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Ahí está, damas y caballeros, las tradicionales mañanitas para todos los que cumplen años, festejan el día de su santo o alguna fecha importante en las manos mágicas de Aldo Jair. Pam, pam. Sí, es que no nos pusimos de acuerdo, pero ahí está. La primera vez, creo que en 548 programas que llevamos, nunca habíamos cantado las mañanitas aquí en vivo y a todo color. Familia, nos vamos con música y se llama el super éxito Barrio Mix con los Giles Show. Bueno, Aldo, yo creo que ya va a ser la última porque tenemos que levantar todos los tiliches. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, tenemos un mensaje aquí. Ángel Anastasio. ¿Dónde quedó? Ángel Anastasio, aquí está. Dice, dice, buen ambiente, dice, saludos a todos los que componen el grupo. Échense unas para bailar y muchas felicidades a todos los compañeros. Mándale saludos al niño Gilberto Daniel, hoy está cumpliendo años en otra. Ay, ¿por qué hasta ahorita, Ángel Anastasio? Dice, te puse el mensaje desde hace rato. Sí, pero eran los saludos nada más. No era por el cumpleaños. Ahorita lo mandamos otra vez. Es más, esta rola va a salir para el pequeñín, ¿cómo se llama? Gilberto Daniel. Perfecto. Entonces, pues una cumbia para bailar. Familia, pues prácticamente vamos a terminar ya la transmisión porque tenemos que levantar. Las otras veces que hemos tenido el aquí música en vivo, sí nos hemos retirado un poquito tarde y no podemos aquí también abusar del horario de la cabina feroz. Por esa razón es que vamos a concluir un poquitito antes de lo previsto. Y bueno, familia, pues recuerden, es nada más y nada menos que nuestro buen amigo Aldo Jair González para todos sus eventos sociales, ya sea reuniones, algo tranqui, o también eventos grandes de otro nivel. Está a sus órdenes allí. Oye, también participas en otros grupos. Vamos a mandar saluditos, otros proyectos musicales, aparte de tu proyecto como solista. Cuéntanos un poquito, un muchito. Pues ahí me encuentro tocando el bajo con Ay Candela, la agrupación Ay Candela. Saluditos para Nadir. El profe Nadir. A ver, ¿cuál es la formación de Candela? A ver, en el piano está meramente pues el líder Anadir Guadalupe. Uh-huh. Trombón 1 está Daniel Madrigal. Desde Poza Rica, Poza York. Ok, Maguey. En el saxofón nos está apoyando el peligroso. Luis de Jesús. El peligroso Luis de Jesús en el saxofón. Los timbales, por ahí tenemos a... Nos está apoyando también de repente Enuel. El profe Enuel. Enuel. Desde Tihuatlán. Y en las congas. Tihuayork. Pues, ahí traemos a... al conocido conguero La Niña. Nosotros lo conocemos Andy. Como La Niña. Resucitó. No, no es cierto. Saludos por Frankenstein. Oh, que la caché. Yo solo lo pensaba. No, no se iba a pensar. No, pero es camarada, es camarada. Es sí, sí, sí. No, ahí estuvimos, no me acuerdo cómo se llama, el otro timbalero. Ay, disculpa, es que. Ándale, ahí nos íbamos a hacer guardia, mi querido Andy, ahí vamos a hacer guardia, ahí afuera del nosocomio, pues. Ahí estábamos echándole ganas, bendito Dios que aquí sigues con nosotros, para que siga la rumba. Entonces está en la conga, y trompetas. Trompeta está Daniel Madrigal.
No, pero trompeta no tenemos por el ajá. momento. Por el momento, ya. Los proyectos los estamos haciendo pues más compactos. Más compactos. No, pero entonces era trombón 1 y trombón 2. Trombón 1 y saxofón. Ah, ya. Sí, cierto. Ya. Bueno, ahí está, damas y caballeros, el saludo para todos los integrantes de ¡Ay, Candela, papá! Saluditos. Y luego, ¿estás en algún otro proyecto? Pues de repente, cuando se da la ocasión, pues andamos apoyando ahí a mi papá, en los timbales, en la guitarra, andamos apoyando. O también de repente con un grupo norteño, también pues ando apoyando de repente cuando hay evento en el bajo. Ahí, saluditos para Iván Mendo. Pero sí, nada más Pero es este cuate que toca el acordeón, ¿no? Ajá. Ah, sí, ya, sí. Un virtuoso ese muchacho. Sí, la verdad es muy talentoso. En cualquier instrumento, fíjate. Ey. Pero quién sabe dónde andará. Bueno, ahí está el saludito. Pues familia, estamos prácticamente llegando al final de esta transmisión, de este espacio. ¿Y con qué vamos a concluir, Aldo Jairos? Pues vamos a concluir con una, yo creo, de las más bonitas canciones de Los Ángeles Negros. Para Órale. Terminar, para concluir este bonito programa. De debut y
despedida. Voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio a la que fue su amante. Le cantó sin que nadie supiera su propia decepción. Que cualquier coincidencia es pura fantasía. No me olvidé de ese cariño falso que hoy me viene a pagar con un aplauso. Quédate sentada donde estás, que soy el eco nada más de tu conciencia. Soy como un contrato que se archiva una noche de debut y despedida. Soy como un contrato que se archiva una noche de debut y despedida. Quédate sentada donde estás. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Damas y caballeros! Aldo Yair, en la frecuencia feroz de Radio Lobo 96.7, es la que manda. Ni cuando vino Rafa, el del teclado, se escuchó el teclado al aire. No, no es cierto, Fairo, el saludo. Estábamos leyendo aquí que va en carretera, creo. No iba a poder ver en tiempo real el programa, pero ahí le mandamos el saludito. Saludos. ¿Saben qué, familia? Se me pasó porque pues, aquí luego salimos a las carreras, pero no compartimos el video de la entrevista de Rafa. En YouTube, o sea, está en Facebook, pero no se me pasó por alguna razón. Normalmente, malos números consecutivos. Ese fue el programa 540, el de la entrevista. Y ahorita vamos en el 548. Y yo, ¿por qué me falta uno? Y ya, entonces, este es el programa 549. Y de ahí sigue, debería seguir el 550, pero va a seguir el 540. Vamos a retroceder del tiempo. Pero ya van a salir juntas la entrevista con Don Rafa y la entrevista con Aldo Yair. Familia, nuevamente el teléfono y redes sociales para contrataciones. Ándale, en Facebook por Messenger nos puede encontrar como Yair Gles. Yair Gles, Gles abreviación de González. O bien al número 783-139-3110. Ahí bueno, nos puede localizar. Por si gusta nuestra música en sus eventos, estamos a la orden. Ahí está, damas y caballeros. Y bueno, agradecemos el apoyo de Ángel Salas aquí en la logística del sabor. Ahí, un like, Ángel Salas. Ahí está. Like. Y bueno, nosotros, pues prácticamente vamos a terminar la transmisión para poder levantar el equipo. Y pues gracias a todos, familia. Compartan la transmisión. Hay que apoyarnos entre todos. Talento tuxpeño, talento musical. Y aquí pues vamos a seguir invitando a grandes personalidades de la música, del bolero, de la cumbia y de toda cualquiera disciplina artística, deportiva, cultural, social, huasteca, económica, agrícola y ganadera. Ah, no, esa es la Expo Tuxpan, ¿no? Bueno, recuerden los sábados y domingos de 2 a 6 de la tarde. Así es. Se encuentra Aldo Yair en Restaurante La Choza. Así es, claro que sí. Vientos huracanables. Ya, mira, acércate el micro. Bueno. Damas y caballeros, llegamos a la parte final de esta emisión de tu dosis diaria de diversión, Rugido Grupero de Radio Lobo 96.7 es la que manda. Tenemos una felicitación, lo que pasa es que ya me llegó en tiempo real y no pude leer este comentario, pero hoy está cumpliendo años el niño Gilberto Daniel en la comunidad de Otatal. El saludo de parte de Ángel Anastasio.
un feliz cumpleaños, Aldo Yair. No, pero así en vuelta nada más. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Gilberto Daniel. Feliz cumpleaños a ti. Ahí está, mira, en vivo y a todo color. Ángel Anastasio, ahí está el saludito. También para Martín Uriel y la pequeña Adilene en la comunidad de Otatal, de parte de Ángel Anastasio. Jorge González, saluditos. Aquí estuvo apoyando la transmisión. Y bueno, a todos. Damas y caballeros, pues muchas gracias. Aldo, próximas presentaciones. Pues el sabadito, ¿no? En el restaurante. Básicamente todos los fines de semana andamos ahí fijos en el restaurante. Y bueno, ya en la parte, pues con los grupos, uh-huh. Casi todos los sábados andamos trabajando, gracias a Dios. Sí, ahí andamos, ahí chambeando, ahí nos pueden encontrar en el restaurante. Perfecto. Y damas y caballeros, se queda el video en nuestra página de Facebook, Radio Lobo 96.5.